Patrimonio en situación de riesgo. Sexto Encuentro Binacional de Museos Patagónicos Sur-Sur, Chile-Argentina 2016. Son productos de proyectos de investigación, principalmente. Tenemos piezas paleontológicas, arqueológicas, antropológicas y además material que proviene, proviene de los ESEA, que son los estudios de impacto ambiental, que son los estudios que se requieren antes de hacer cualquier tipo de obra. Que son los estudios que se hace sobre registro arqueológico y paleontológico. Entonces, todos esos tipos de... Sí, por favor, puede ser. Ese es el tipo de materiales con que cuenta el museo principalmente. Son parte del patrimonio cultural de una sociedad, eso sabemos, lo arqueológico, lo antropológico y... el patrimonio paleontológico. Poseen, ¿por qué la importancia? Porque sabemos que son recursos no renovables, ¿sí? Son piezas únicas, colaboran en la construcción de la identidad regional y nacional, además eso tiene obviamente una importancia para todos, pertenezcamos o no a los pueblos o a los grupos de pobladores originarios de la provincia. De cualquier forma, a nosotros también nos identifica. ¿Sí? Yo como arqueóloga pienso, cuando hay una pieza, digo, esta es de Santa Cruz. Esto, de alguna manera, también nos incorpora y sobre todo como responsables de estas piezas. Constituye una oportunidad de desarrollo socioeconómico a través de un uso sustentable, pensando en la riqueza que tienen no solo... del conocimiento que se puede obtener a partir del análisis de estas piezas, sino también en exposiciones, concientización de la importancia para la gente que vive en la provincia. La siguiente, por favor, Carla. Esta es una pequeña muestra de las salas, la parte de paleontología que tiene el Museo Molina. Este es el Talencahuen, es uno, fue encontrado ya hace varios años, este dinosaurio, herbívoro, de la altura más o menos de un humano, 1,80 m más o menos. Este es un calco que se hizo y que fue, hace poco llegó al Museo Molina. Esta es la sala de paleontología del museo. La siguiente, ¿puede ser, Carla? Este es el repositorio de paleontología. Cuando Carla hace un momento mencionó ciertas... algunas transformaciones en el museo, principalmente fue la incorporación de esa sala que está arriba, que se transformó en un repositorio. Todas las cajas de madera que aparecen en esa escena contienen partes de este dinosaurio, el titanosaurio, no el Talencahuen, sino un titanosaurio que fue encontrado hace unos años, en 2005, y que fue estudiado en la Universidad de Drexel en Filadelfia. Como corresponde, de acuerdo a la ley de la provincia, esos materiales fueron recuperados, o sea, reintegrados a la, a la provincia. Esta es una, la otra foto muestra cómo está, cómo vino embalado esos, ese material. ¿A qué vamos con esto? Al hecho de la importancia, estamos hablando de bienes en situación de riesgo, ¿sí? O que pueden tener. Esto es parte de eso, conservarlo. No estamos pensando... solamente en las pérdidas de los materiales, sino también en la conservación de ellos, ¿no? La siguiente, por favor, Carla. Otra muestra de conservación, en este caso es de un teosodo que es megafauna, mamíferos, la forma que tenemos conservarlos, ¿no? En las cajas. La siguiente. Bien, el patrimonio arqueológico del museo. Las colecciones que hay son principalmente las colecciones del Padre Molina, que son interesantes, pero son absolutamente son asistemáticas, excepto en un caso en su excavación de Abrigo de los Pescadores, que está sobre el río Gallegos, cerca de la ciudad de Río Gallegos.
Pero bueno, de alguna manera él lo hizo por un interés noble, pero digamos no ha contado con las precauciones que se toman en el campo. ¿Qué importancia tiene esto, hablando de este tipo de recursos? Que la información que nos puede dar puede ser, no lo digo en el caso del padre Molina específicamente, pero la información va a tener, en primer lugar, un gran porcentaje de pérdida de información. Sí, sabemos que el arqueólogo trabaja de determinada manera porque lo que tiene que se tiene que asegurar es en el espacio donde aparece, la profundidad en la que aparece, si ha habido movimientos post-depositacionales, por lo tanto lo que estaba arriba ahora está abajo, lo que está abajo está arriba. ¿Por qué también es importante? Porque eso al arqueólogo, eso es lo que hizo el padre Molina, no habló de paleontología, para nosotros tiene una importancia para poder saber la antigüedad de los artefactos o del material que se encuentra. Las colecciones, entonces, Tirauf es una colección selectiva. Porque el señor Tirauf era un topógrafo que viajó por la provincia y entonces fue tomando, recolectando de superficie determinados objetos que le parecía atractivo. Los donó después, llegó la colección al museo, pero voy a los fines, digamos, arqueológicos y de conocimiento y de información que se puede dar a partir de esta recolección selectiva. Es selectiva, hay pérdida de información, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque estoy seleccionando una pieza que es bonita y tengo otra que no es tan linda y, sin embargo, puede darnos una información mayor, ¿sí? No es crítica, señor Tirauf, pero vamos a esa cuestión. Selectiva. Colecciones productos de proyectos de investigación. Esos son los que vienen, lo que decía Carla. Vienen con permiso, esos proyectos se realizan y son llevados a cabo por profesionales, digamos. Y rescato esto también. Estamos hablando también de la preservación de estos materiales. En los proyectos de investigación, el arqueólogo no recoge todo lo que aparece, ¿sí? De una superficie que puede ser como esta sala, se hace una cuadrícula de 2 metros por 2 metros y lo que hay ahí se toma. ¿Qué quiere decir? Que lo demás está en resguardo. Acá por eso yo entiendo lo que nos convoca a esta reunión, que esto también es parte de resguardo de materiales arqueológicos y paleontológicos. No levanto todo. Cierta, algunos objetos, una muestra de una superficie, lo que se obtiene ahí, nos da información sin tener que impactar sobre todo una superficie mayor, ¿no? Que en el futuro, probablemente con métodos no invasivos o que no destruyan tanto el lugar donde se encuentra, pueden obtener quizás una información igual o mejor a las que obtenemos actualmente. La otra parte de las colecciones son producto de los estudios de impacto ambiental. Esos estudios no tiene la profundidad de los trabajos que se hacen en un proyecto de investigación por una cuestión de tiempo. Entonces, principalmente son recolecciones superficiales de las zonas que van a ser impactadas. En algunos casos, ahora la tendencia es no es necesario recolectar todo, sino por ahí aquello que esté en verdadero riesgo. Insisto que esto también tiene que ver con la cuestión de preservar y que no sea todo factible de ser llevado a un laboratorio. Y las recolecciones asistemáticas y las donaciones, que es una política que el museo ya hace un par de años no la acepta más, no hay más donaciones porque la gente tendía a recolectar y entonces llevar, quiero donar esto, entonces esto lo donó tal persona. Entonces esas prácticas tampoco son buenas porque pues están destruyendo el patrimonio arqueológico o paleontológico y, y es pérdida de información. A eso voy. Entonces, además, las donaciones son de piezas que han sido atractivas para una persona. Creo que a veces, lo menciono, las colecciones particulares que hay de arqueología especialmente, tienen piezas que no tiene el museo. La próxima, por favor, Carla. Parte de las colecciones. Bueno, ahí hay un bifaz, estos son punzones hechos en hueso, estos son de aves y unos son de guanaco, y lo que están arriba son punzones, todo material lítico, ¿sí? Como para ver qué es, de qué trata estos bienes culturales de la arqueología
entre otros, ¿no? La siguiente, por favor. La conservación, de esto trabajó un Claudia, que está acá presente también, es cómo se conservan los materiales. En este caso son todos materiales líticos, ¿sí? O sea, confeccionados en piedra. Bien, la siguiente, por favor. El repositorio y la conservación también va en cajas, eso está inventariado, lleva un número, la pieza lleva un número. La siguiente, por favor. Esto es de antropología, pero lo quería marcarlo también. Es una capa pintada. En la provincia de Santa Cruz no debe haber muchas. Esta es la que posee el museo. Es una maravilla realmente. Sabemos que cada capa de estas es única, porque no se repiten ni siquiera a veces los motivos. Y bueno, esto también es algo, este material que además... por más que sea tangible, todo lo que el significado que tiene es algo que también debe recuperarse, ¿sí? Entonces, el tema es cómo conservarlo, cómo hacer, por ejemplo, que estos bienes patrimoniales estén en un museo, estén al cuidado, digamos, y no en colecciones particulares, ¿sí? Porque eso, bueno, no quiero repetirlo tanto, por favor, la siguiente, así por ahí lo menciono. Por eso, ¿cuáles son las situaciones que ponen en riesgo los bienes patrimoniales? En este caso, bueno, arqueológicos, paleontológicos. Una, concientización, puse, porque eso es innegable, que es la única forma de poder terminar con estas recolecciones, el huaqueo de los sitios. ¿Son bienes patrimoniales en riesgo? Sí, aunque estén en el campo. Sí, son bienes que están en riesgo, porque además tenemos que pensar que por eso la aduana, lo que comentaba Carla, como a veces en el aeropuerto estaba lija aparte porque se está llevando material, ¿sí? Entonces, eso es pérdida de patrimonio, ¿no? ¿Qué pasa con las, inclusive hasta podría decir un dinosaurio, que es por ahí lo más atractivo, o los bienes paleontológicos? Pero para los arqueológicos, la ausencia de contexto implica que esa pieza no dice nada. Es bonita, se la pueden colgar en una cadena, que en Santa Cruz no se puede hacer, obviamente, y me imagino acá tampoco. Es así, no se puede. Ausencia de contexto. Eso para mí también es una cuestión de un problema grave de que convoca, bueno, a esta reunión. Si no hay contexto, no se puede decir nada, más que es bonito el objeto. Se destruye el contexto arqueológico. ¿Qué lo hace? La falta de políticas de preservación. En la provincia de Santa Cruz, y sé que en muchos lugares funcionan estas políticas, las hay, se busca la preservación. No obstante, hay ciertos inconvenientes, por ejemplo, en los campos particulares, ¿sí? La gente colecciona. Cuando vamos a hacer los trabajos de campo, entramos a una estancia y por ahí encontramos, vemos bolas de boleadora, puntas de proyectil, y que ya sabemos, como dije, son totalmente selectivas. Entonces, son las más bonitas que aparecen. ¿Se los puede culpar? No, pero ahora sí, ahora está la ley. Entonces, si tiene una colección en su casa, va a ir, la lleva, hace los trámites correspondientes y puede quedar. Pero de cualquier manera, eso ya es una situación de riesgo para el bien patrimonial. La falta de políticas de preservación. En la provincia existe ahora esta ley que realmente funciona y el Comité de Tráfico Ilícito funciona muy bien. El acceso no controlado a los sitios arqueológicos. Y cuando yo ponía esto, pensaba, ustedes saben que Argentina y Chile compartimos acá en el sur el campo volcánico de Apaliaique, ¿sí? Todo ese campo volcánico en el que estuvimos trabajando hace años con el doctor Borrero. Toda esa zona, el ambiente es continuo. El único límite es la frontera, imaginaria, pero todo eso es. La riqueza que tiene, no solo de artefactos, hay enterratorios. Es fabuloso. Yo tuve la oportunidad de estar del lado chileno de Paliaique y realmente hemos visto hasta unos bifaces, bueno, unas piezas enormes en obsidiana verde, que es una cosa única. No hay en Santa Cruz eso.
Mientras esté ahí enterrado, está bien. Mientras haya sido recolectado por un proyecto de investigación, va a tener valor. Pero a lo que voy es, si está expuesto, es un bien en riesgo, ¿sí? El huaqueo y el vandalismo, ¿qué es esto? ¿Sí? Llevárselo, venderlo, pasarlo por la frontera. La recolección asistemática. Lo que decía, por ejemplo, del padre Molina, con todo respeto al padre Molina, pero el padre Molina siguió unas pequeñas técnicas arqueológicas. En su época, bueno, ocurrían en los años 50, eso sucedía. Pero ahora la recolección, como dije al comienzo, de la persona que va al museo y dice, encontré esto y lo quiero donar, es un dolor de cabeza, ¿sí? Actividades turísticas que no involucren planes de manejo de los recursos arqueológicos, ¿sí? El turismo indiscriminado. En la provincia de Santa Cruz ya está el tema, inclusive está la cueva de Arroyo Feo, que está también sobre el río Pinturas. Va gente, pero va acompañado por guías de turismo, digamos, ¿no? Que va a evitar justamente que la gente toque o ingrese a la cueva justamente. Y el tráfico ilícito de piezas, ¿no? La siguiente, por favor. Situaciones de riesgo de algunos de los bienes, las representaciones rupestres, sabemos lo que son, grabados, realizados sobre soportes rocosos, son inmuebles y otros pueden ser muebles o portables, ¿sí? La siguiente, por favor. Bueno, vandalismo. Esto es en el campo de Lava Paliaique, en la meseta de Hueraique, que es está del lado de Santa Cruz. Eso es lo que encontramos cuando hicimos hace tres años, antes de la sanción de la ley provincial, aparecía esto dentro de las cosas. El tenedor es una cosa, no sé, lo dice todo, el CAT de abajo también y Marcelo. Realmente es un cuidado, esa es la situación de estas cuevas. Y está frente a una ruta, o sea que además se ve desde abajo. La siguiente, por favor, Carla. Bueno, ¿cómo podemos resolver esto además de la concientización, que es lo que decíamos? Para el caso del museo, o por lo menos de los que trabajamos en arqueología o paleontología, es el trabajo en colaboración, el asesoramiento y las capacitaciones, especialmente de los profesionales de la Dirección de Patrimonio a la gente, ¿sí? Concientizar en esto. La siguiente, por favor, Carla. Bueno, y ahí también. Lo que yo quería redondear de todo esto es que estas son bienes que están en situación de riesgo, además, digamos, de los museos o las cosas que se presentan. Y esto es, además, muy fácil, porque puede ir en un bolsillo. A eso vamos. Y la destrucción, por lo menos los arqueólogos lo vemos como que es una destrucción y algo que no se repone de ninguna manera, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quisiera realizar en este momento? Acá. Era un personaje que iba perdiendo los ojos, la nariz, la boca, se le iba desprendiendo los rasgos de la carita y entonces terminaba, sin patrimonio no hay identidad. Pero mi percepción es que para poder transformar un hábito así, como es, por ejemplo, el del cigarrillo, que antiguamente se fumaba en todos lados, u otros hábitos, o como el de la ecología, que también se introdujo en pocos años, debería ser una campaña muy fuerte y, digamos, transversal, que sea en todos los medios y muy masiva. Y eso incluye un presupuesto muy alto. Así que eso es lo que se pudo hacer hasta el momento. ¿El poder de policía, el control
Sí. Sí, las denuncias. Hay muchas denuncias que se han hecho ante actos de vandalismo y actúa la gendarmería, porque en esos casos van a los juzgados federales. Y la Fuerza Nacional es la gendarmería. Y han hecho ya muchos decomisos, por ejemplo, en el Paso Fronterizo, Monte Aimón, también en Caleta Olivia, que es la frontera norte con Chubut para nosotros. Y esos decomisos nos mandan las piezas y las personas que son, capturadas son sancionadas. Pero sí, hay poder de policía. No es un poder desde la administración pública nuestra, es un poder que lo tiene la Fuerza de Seguridad, pero se trabaja a través del Comité de Tráfico Ilícito en conjunto. Muchísimas gracias. Aprovechemos de darle el agradecimiento a Carla y a Patricia. Los voy a invitar en este momento a un pequeño break de 15 minutos para un cafecito. Y nos juntamos de nuevo acá para poder continuar. Nos quedan dos exposiciones todavía. Situación de riesgo. Sexto Encuentro Binacional de Museos Patagónicos Sur-Sur, Chile-Argentina 2016.